Buenos días a todos. Por favor, me pueden confirmar por el chat si es que logran escucharme. Buenos días. Buenos días, por favor, por el chat podrían confirmarme si es que logran escucharme. Sí, disculpen, buenos días. No sé si logran escucharme para poder dar las indicaciones e iniciar el curso. ¿Me pueden confirmar, por favor? Si desean, pueden activar su audio o me pueden escribir en el chat. ¿Sí? Bien, perfecto. Buenos días a todos. Darles la bienvenida al curso del día de hoy, que es el curso nacional Manejo de las Complicaciones en el Puerperio y Alumbramiento Patológico. Está iniciando 9:35, por lo que hemos dado unos minutitos para que más personas se puedan conectar. Y estaría terminando a las 12:30 del mediodía. ¿De acuerdo? Comentarles a todas las personas que los materiales se les va a estar enviando en el transcurso del día de hoy, a más tardar en el transcurso del día de mañana. Esto estaría llevando sus correos electrónicos, sea por bandeja de entrada, correo de spam o bandeja de correos no deseados. Sí, también les voy a dejar a través del chat mi número celular y mi correo electrónico para que ustedes puedan escribirme cualquier duda, cualquier consulta que tengan y de esta manera los pueda ayudar, ¿de acuerdo? Le vamos a dar paso a la obstetra Kelly, ya que ella es la que nos va a estar acompañando en el transcurso del día de hoy, ya que ella es la ponente. Y bueno, ya por lo general venimos contando con su ponencia durante diferentes cursos y consideramos que es una de las indicadas para que pueda dictarlo. ¿Sí? Esperemos que aprovechen el curso del día de hoy. Que tengan buen día, le doy paso a la obstetra. Buenos días con todos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un tema muy importante que es lo correspondiente a manejo de las complicaciones en el puerperio y el alumbramiento patológico, ¿sí? Este tema de por sí abarca pues una gran cantidad de patologías y es un curso muy, muy, muy complejo, sí, pero también es muy interesante. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en estas horas.
A ver si se ve. Ya, ok. Si tienen dudas, consultas, me pueden escribir por el chat, por favor, ¿sí? Vamos a iniciar. Bueno, mi nombre es, soy la magistra Rosetta Carillo Floque Barrios, con posgrado en urgencias y emergencias en ginecología y obstetricia. Ya llevo en el área asistencial más de 10 años y bueno, he recibido distintas capacitaciones de la Sociedad Internacional de Ginecología y Obstetricia, de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Argentina. Y bueno, vamos a iniciar un poquito. No traje mi carta de presentación, pero ahí estamos. Ok, vamos a ver un poquito qué sucedió ahora en esta época de la pandemia dentro del número de muertes maternas. Se hablaba hasta el año 2020, hubo un retroceso de 15 años, que es lo que nos estaban comentando en la última capacitación de la UNFA acá en el Perú. 15 años de retroceso. El número de muerte materna es un indicador muy importante de salud pública, el cual indica en realidad si nosotros somos un país subdesarrollado o no. Entonces, nosotros al hablar de muertes maternas, pues tenemos que ver que es una de las características. Ningún país estuvo preparado para esta pandemia, más aún ahora que llegó pues la segunda ola. Esperemos que no haya una tercera ola. Actualmente ya hasta el 30 de junio, si no me equivoco, ya estamos con más de 230 muertes maternas, así que las cifras son en realidad muy, muy, muy exorbitantes. Viendo en sí que estamos aproximadamente para junio, o sea, para medio año, ya estamos por más de la mitad de las muertes maternas que se dieron en el año 2021. Supuestamente hablábamos de que ya no iba a haber una tercera ola y todavía estamos con esto de que hay muchos hospitales. Justo estaba ahí en mi hospital donde trabajo y me decían pues que ya muchos colegas les han regresado a casa porque están otra vez con el tema del COVID. Sí, así que todavía no hay nada cierto. En el Hospital Sabogal también he escuchado que han aumentado mucho los casos. Y me refiero propiamente al caso de los casos de personal de salud. ¿Y por qué casos de personal de salud? Porque nosotros somos una pequeña, muy pequeña, obviamente, grupo representante poblacional. Me refiero a que todos estamos, bueno, casi el más del 99% de profesionales de salud vacunados también, ¿no? Y eso es una muestra más de que no quiere decir de que nos vacunemos si no vamos a adquirir este virus. Entonces, estas son las cifras que hasta el momento nos preocupan actualmente, el tema de las muertes maternas. Y solo, no voy a hablar más de esto, solo para ver cuál es la etapa, cuáles son las causas de defunción más frecuentes. En el 2020 se vio primeramente, en primer lugar, acá lo que hablábamos de trastornos hipertensivos, ¿sí? Y luego lo que son hemorragias obstétricas, ¿sí? Y las indirectas, que es enfermedad de COVID. Hoy de COVID no vamos a hablar, pero solo para mencionar qué tan importantes son. Ok, entonces, para nosotros hablar de complicaciones en el puerperio y el manejo de esta, pues tenemos que saber primero qué es el puerperio, ¿no? Bueno, el puerperio es un periodo que comprende desde el final del parto hasta la primera menstruación, aproximadamente, que es lo que siempre se conversa. Dura aproximadamente 40 días, denominándose el puerperio inmediato las primeras 24 horas del posparto. Sí, luego hablamos de otra clasificación, de un puerperio inmediato hasta los 7 días y un puerperio tardío hasta los 40 días. Entonces, al hablar de puerperio, sí, y algo de énfasis en este punto, porque al hablar de puerperio, otra vez hablamos de muertes maternas, ya que las muertes maternas están incluidas dentro de las personas gestantes y personas que están en la etapa de puerperio. Pues es muy importante recordar hasta qué etapa y hasta qué punto corresponde esta denominación de puerperio.
Tenemos algo que tenemos que también recordar. Para nosotros hablar de lo patológico, tenemos que saber lo normal, en este caso el puerperio normal. ¿Cómo es la involución uterina? ¿Qué sucede en el cuello del útero? En el cuello del útero vamos a ver el alumbramiento descendido, edematoso y permeable de 3 dedos y permeable a dos veces. Se encuentra 72 horas, se encuentra reconstruido y solo es permeable a los lóbulos. Entonces vamos a ver. Esto es un proceso, ¿sí?, de involución que se va a ir dando de manera paulatina. Pero ya a los 3 días ya tenemos que tener un cuello uterino aproximadamente, se habla, cerrado, ¿sí? Y que solo va a evacuar los loquios que tanto nosotros conversamos en el momento del alta. Para nosotros poder evitar cualquier tipo de complicación, nosotros tenemos que primero informar a nuestra gestante, perdón, a nuestra puérpera, antes del alta, los signos de alarma. Si yo dejo de pasar esto, porque no pensemos que ellas lo saben todo, porque muchas veces se guían de ciertas creencias, de ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, no, te han hecho daño, te han, no sé, situaciones similares como que no es necesario que vayas al... Así estés con fiebre, no vayas, porque esto está dando, como dicen, la recaída. Luego dicen, te está dando el... Ahí tiene una frase que siempre he escuchado entre personas de abuelas, abuelitas, que siempre nos decían, ¿no? Uy, no, le va a dar un... Uy, el nombre. Pero es como parte de la fiebre puerperal, ¿no? Pero ellos lo denominan como que... No, tienes que cuidarte porque eso te puede dar. Pero no muchas veces lo relacionan con alguna patología, sino que como es algo que podría suceder de manera normal. Y por ende, muchas veces, pues, la puérpera no acude a emergencia, ¿no? Y si no acude a emergencia, obviamente, si no se le diagnostica de manera precoz, no vamos a tener buenos resultados. Porque el punto acá es el diagnóstico oportuno, ¿no? Y sobre todo, el diagnóstico... Ay, yo no me veo ahora. ¿Qué pasó? Ahí es. Ya. El diagnóstico oportuno, ¿no? Que es lo que se quiere. Y sobre todo... No me veo. Sí me ven, ¿no? Pero acá no. No sé qué ha pasado. Me borró. Ahora sí. Ay, me había borrado. Ya. Entonces, eso es lo que se visualiza, ¿no? En cuanto a que nosotros sepamos reconocer, informar, ¿no? Este punto es muy importante. Muchas veces las usuarias se dejan llevar, más o menos en época de pandemia hay mucho temor por acudir a los establecimientos de salud y muchas veces nos ponemos en el lugar de la usuaria y decimos, pues sí, ¿no? A veces hay temor porque puede pasarle algún tipo de acontecimiento y esto pues obviamente va a tener repercusiones. Cuando la mami da a luz, su primera preocupación, su primera y principal preocupación es el bebé, que respire adecuadamente, que pueda que respire adecuadamente, que pueda, ¿no? Que pueda estar bien, que no se complique, ¿no? Y ahí es donde abandonamos a ella misma, no le preocupa su salud. Algo que yo siempre hago énfasis es nosotros que tenemos que recordar a toda la familia y a la mamá la importancia que demanda su salud. Porque si bien es cierto, el recién nacido ya está dependiendo del ambiente externo, la principal fuente de alimentación es la mamá. Si ella no se encuentra óptima, si está con una fiebre puerperal, si está con algún tipo de infección, pues no va a proveer lo adecuado para que este bebé pueda nutrirse,
darle calor, seguridad, ¿no? Entonces es muy importante esa etapa. Por eso, siempre antes del alta, pues que ella nos recuerde cuáles van a ser sus signos de alarma, ¿no? Si en realidad nos entendió cuando nosotros le comentamos con respecto a las indicaciones, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Los loquios le vamos a explicar, señora, usted va a seguir eliminando un pequeño sangrado como una menstruación, los cuales van a ser normales, porque normalmente en un puerperio, en un parto eutósico, se da aproximadamente alta a las 24 horas y un distósico a las 48 horas, que es lo que se realiza en el MINSS, el salud, lo más cotidiano. Incluso, ¿no? En época de pandemia se trató de mejorar, no, perdón, de minimizar estas horas, y se hablaba de que a ellos se les va a dar una etapa de... A ellos se les va a dar una etapa de alta inmediata para que no corran el riesgo de infectarse con las otras puérperas que sí presentaban el SARS-CoV-2. Y obviamente pues regresaban a emergencias con algún tipo de complicación o porque simplemente no entendieron las indicaciones en el alta. Nosotros no tenemos que pensar que las usuarias lo saben todo. Hace, a ver, ¿cuándo fue? Hace 4 meses, más o menos, estuve en la sala de puerperio y tuvieron que firmar parte de las FUAS del CIS. Y cuando me di cuenta de las como 40 puérperas que habían, 4 eran iletradas. Imagínense, jóvenes. Entonces, si yo pienso que en un papel lo dice todo, no es así. Muchas veces hay personas que no saben ni leer. Estoy hablando de Lima, estoy hablando de mujeres que... Y digo Lima por el tema de que estamos en la ciudad, que supuestamente pues hay más acceso a la educación y todo, ¿no? Y hablo de personas muy, muy jóvenes, ¿no? Eran entre 20 y 30 años y no sabían leer. Entonces, yo sí me sorprendí bastante porque de verdad no pensaba que en un día cualquiera pues podía haber gente, mujeres todavía iletradas, ¿no? Que obviamente se les va a dificultar muchas situaciones, como indicaciones, firmas, ¿no? Imagínense qué podrían hacer ellas, hasta firmar lo que no es, ¿no? Entonces, en realidad, pues es nuestro día a día y hay que tener en cuenta eso. Entonces voy a decirle, mira, las primeras 24, 48 horas, tus loquios, o sea, este sangradito que te estoy mencionando va a ser de color rojo. Entre el tercero y el quinto va a ser un poco cero sanguinolento, ¿sí? Ya va a ir disminuyendo esa intensidad al rojo. Del sexto al séptimo va a ser blanco y a las 2 semanas ya debe desaparecer. Este no debe de emanar ningún mal olor, ¿sí? No debe de tener ningún otro tipo de característica anormal, solo como las que menciono en este pequeño PPT. Y esto es más que para nosotros, es para darle las indicaciones a nuestra puerpera en el momento del alta. En cuanto a lo que es el tema cardiovascular, podríamos hablar de un tema de bradicardia entre 60 a 70 latidos por minuto, que es lo que se encuentra en las pacientes puérperas. La temperatura entre el primero y el cuarto día puede aumentar, ¿sí? Entre el primero al quinto día, pero menos de 1 grado, o sea, así que eso es lo normal, ¿sí? Y entre 0.5 a menos de 1 grado, o sea, si era 36.5, 37.5 todavía lo siguen considerando en muchos casos como algo estable. Sí, pero si tiene 37.6 ya febrícula, entonces hay que tenerlo presente. Luego, por el mismo proceso fisiológico propio del alumbramiento, va a haber una anemia, bueno, por la cantidad de sangre perdida, y también una leucocitosis fisiológica. Así que por ese lado tampoco nos vamos a alarmar si por ahí en el alta le hemos solicitado un hemograma, ¿no? Y encontramos leucocitosis. El peso, la pérdida de los 8 kilos en las 6 semanas, o sea, en mes y medio aproximadamente, ya debe de estar perdiendo 8 kilos de peso, ¿sí? Y en el metabolismo hay un incremento de la hiperglicemia, también puede estar aumentado un poco su glucosa.
Y a nivel endocrino vamos a tener lo que es la amenorrea. ¿Sí? Luego tenemos los elementos a evaluar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que yo voy a evaluar en estas usuarias? Antes del alta y durante todo el proceso del puerperio, lo que yo voy a evaluar es el estado clínico general. Si ellas se encuentran lúcidas, orientadas en tiempo, espacio y persona, ¿no? Recordemos que hay muchas situaciones distintas. Por ejemplo, vamos a tener casos en los que vamos a observar, ¿sí? Personas que han estado con... que puedan tener lo que es psicosis puerperal, ¿sí? Y la psicosis puerperal, pues sí, es algo que nos alarma bastante. He tenido hasta colegas que en el momento del puerperio les ha dado la psicosis puerperal y de verdad es algo tensional, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero si yo soy obstetra, ¿por qué me va a dar esto? No, a veces somos más patológicas de lo que parece, ¿no? Por la misma situación de tener que lidiar, o a veces no, hay situaciones ya muy extremas que a veces no podemos tampoco nosotros controlar, ¿no? Son cambios hormonales bruscos que se van a venir dando y esto pues obviamente va a depender mucho de nuestra usuario, ¿no? Otro punto importante que también tenemos que tener en cuenta, aparte de los signos de alarma, tanto en la mami como en el recién nacido, es la importancia de su control. Y digo de su control porque en muchas de las ocasiones uno le indica a la usuaria que tiene que ir a su primer control puerperal y a nuestra usuaria ya no la vemos hasta el momento del alta muchas veces, ¿no? Y esto pues obviamente no va a ser nada positivo para nuestra usuaria que ya no podamos saber cómo ha ido evolucionando, ¿no? Durante esta etapa tan importante del puerperio y las dudas que hay con respecto al tema de la lactancia materna. Tenemos también el estado clínico, la piel y mucosas, y ahí vamos a observar otro punto importante. Vamos a visualizar si en realidad ella está cursando solo observándola con anemia, por ejemplo. Si ella está ictérica, que podría darse también. Podríamos visualizar ectoscópicamente si ella, por ejemplo, si estuviera con cianosis, habría un problema cardiovascular también. Entonces, todas estas situaciones tenemos que ir visualizando y no dejar pasar por alto porque siempre menciono algo que nuestras gestantes, ¿sí? Nuestras puérperas y nuestras gestantes también, no son mujeres que no son de exagerar, ¿sí? O de incrementar los síntomas, no es así. No es el caso. Cuando nosotros observemos algo en ellas, pues vuelvo a recalcar, en la etapa del puerperio, lo que más le importa a la puérpera, ¿sí? No es su salud, sino la salud de su bebé. Entonces, pues, esto nos dice mucho, pues, porque tenemos que ir mejorando este tipo de información y no minimizar alguno de los signos que podamos observar en ellas, ¿no? Por eso es muy importante explicarle pues la importancia de ver si también ellas pudieron escuchar o captar toda la información que le brindamos en el momento del alta. Los signos, el pulso, la tensión, la temperatura, las mamas. Y no solo en pacientes nulíparas, primigestas,
o que hayan estado o muy jóvenes, porque muchas de las gestantes también cursan con periodos intergenésicos prolongados, ¿no? Los cuales muchas veces no se acuerdan cómo es el tema de la lactancia, ¿no? O por el transcurso de los años, pues obviamente también las características propias de las mamás no son las mismas, ¿no? Entonces estamos observando distintas situaciones. El abdomen también, el tema de la involución uterina. Explicarle pues que este útero, porque muchas de las mamis también les da el tema de la depresión, ¿sí? Y la depresión se enfoca propiamente en decirle, pues, ellas se sienten mal porque no han recuperado su figura, o porque piensan, ¿no? Los primeros días sobre todo, dicen, yo sigo obesa, yo estoy igual que cuando estoy embarazada, ¿no? Y hay que explicarle pues que este periodo y esta etapa va a mejorar más aún cuando nuestra puérpera esté iniciando el tema de la lactancia materna exclusiva de manera adecuada, porque esto le va a ayudar mucho, ¿no? Por la formación y la secreción de oxitocina, que va a generar contracciones uterinas, generando pues que esta involución uterina se lleve de la mejor manera. La herida quirúrgica. Ha habido muchas situaciones, lo he visto en práctica también, en que las usuarias les han realizado una episiorrafia que se ha infectado. Ha habido una dehiscencia de la episiorrafia, y esto debido a que no se ha realizado una sutura adecuada. A veces no hay mucha práctica, ¿no? Y esto creo que por todos hemos pasado un inicio por esto, por el tema pues que recién estábamos en nuestros primeros partos quizás, ¿no? A inicios, y podíamos ver que había más déficits, y actualmente pues hay mucha restricción por parte de nuestros estudiantes en distintos hospitales, y a veces pues esto disminuye pues la posibilidad de tener más prácticas en ellos, ¿no? Y eso también es otro tema preocupante. Por eso siempre yo les digo a mis estudiantes, cuando tengan la oportunidad no la pierdan. Sí, cada guardia, que sé que es una amanecida, que sé que es cansado, que no es sencillo, porque de por sí nuestra carrera no es sencilla, es una carrera de salud, hay que tener en cuenta que es un aprendizaje, cada parto es distinto, ¿sí? Y mientras más práctica tengamos, va a ser mejor. Tenemos también heridas que se infectan en el momento de la cesárea, ¿sí? Ahí vamos a mencionar. Y en el mer de los miembros inferiores, la formación de trombos, una trombosis venosa profunda y la superficial. En esta etapa del puerperio, el riesgo de trombosis es mucho mayor. Por eso es muy importante el tema de ejercitar los músculos inferiores. También, obviamente, no haciendo carreras, ¿no? Sino de manera paulatina, con pequeños masajes y pequeños ejercicios. Luego tenemos patologías en la lactancia. La lactancia, pues, lo mínimo debería durar en un recién nacido 6 meses, pero es habitual que se presenten dificultades, por lo que se debe de promover una lactancia lo más precoz posible, y sobre todo esto, ¿no? Una técnica correcta. Vuelvo a repetir, no pensemos que la usuaria lo sabe todo. Ya tiene un hijito y se va a acordar del siguiente, no es así. A veces nuestra memoria también es frágil. Lo que sí previene que yo tenga una técnica adecuada es que no se formen grietas y por consiguiente una infección. Los primeros días son días muy complicados para nuestro usuario, la cual tiene que demandar de mucho tiempo para poder criar a su recién nacido. Pero también va a tener preocupaciones, carga laboral, carga familiar, etc. Y esto muchas veces genera que haya estrés, ¿no? Y este estrés hace de que ella no pueda darle adecuadamente la leche materna. Entonces hay que tener en cuenta esto, que nuestra gestante mini, nuestra puérpera mínimo, se vaya con una técnica adecuada de lactancia. Cuando haga esto vamos a estar tranquilos, vamos a decir, pues algo positivo hemos hecho. El futuro de ese recién nacido depende mucho de la leche, de la alimentación, en este caso de la lactancia materna. Luego tenemos que el fallo de la lactancia es la ausencia de producción o de leche, ¿no?
lo clásico, no me sale leche, no formo leche, no le voy a dar, le voy a dar fórmula. Pues la única forma de producir leche es por medio de la estimulación. Y la estimulación lo va a dar el mismo lactante, ¿no? O la producción en cantidad insuficiente para el crecimiento del bebé. No, no produzco mucho. Por eso es importante la adecuada alimentación durante esta etapa, ¿no? No dejar de largo las vitaminas y todo lo que se estaba ingiriendo durante la etapa del embarazo. Hay que realizar primero una exploración. Primero hay que descartar todo tipo de causas anatómicas, pezones planos, mamas tubulares o cirugías mamarias previas. Cuando nosotros aprendamos a brindar una charla adecuada de lactancia materna, ni los pezones planos van a ser obstáculos para nosotros. Porque nosotros vamos a tratar de darle la mejor orientación y una toma adecuada, ¿no? O el coger adecuadamente el pezón por parte del lactante, pues es un punto importante, ¿no? Y él también se acostumbra porque recién está aprendiendo todo el proceso de amamantamiento. Para el recién nacido también es todo una odisea el saber que tiene que depender de la leche de mamá y por ende su primera comunicación con la mamá va a ser por medio del llanto, ¿no? Que a veces decimos, ¿pero por qué llora tanto? Y no necesariamente es porque está con fiebre, le duele algo, simplemente solo porque quiere lactar. Entonces, explicarle a la paciente pues que la comunicación de este bebé se va a dar por medio del llanto al inicio. La ingurgitación mamaria se manifiesta como color, tensión mamaria muy intensas, y tras 24 o 48 horas de la aparición de la secreción láctea, la causa de la ingurgitación es excesiva de venas y vasos linfáticos maternos. Se trata mediante compresión, calor húmedo local, analgésicos y antiinflamatorios, vaciado de la mama de forma natural y si no es posible de forma mecánica. Muchas de nuestras puérperas tienden a tener muy buena producción de leche, que tampoco todo el exceso es bueno, ¿no? Porque de una u otra forma se puede formar a veces una ingurgitación mamaria que a la larga le puede generar lo que es un tema de compresión de estos conductos galactóforos, generando a su vez también posibles infecciones, como una mastitis. Así que siempre explicarle que si forma demasiada leche, puede colocarlo en un recipiente de vidrio o en un biberón de vidrio para que pueda darle después al recién nacido cuando ella pues quizás tenga que salir o quiera que ya comience a usar poco a poco el biberón, ¿no? Y se acostumbre también, ¿no? Pero le está, sigue dando la leche materna. Entonces hay que ver que las situaciones son distintas. Lo extremo, que no forma nada de leche, y lo otro es de que no. Son situaciones en realidad muy, 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 muy complejas y extremas, el no formar leche y la otra de formar demasiada, ¿no? Y siempre, yo siempre les digo, ponte un paño húmedo caliente en las mamas para que de esa manera pueda disminuir la congestión y mejorar toda esta situación, ¿no? Tenemos entonces lo que es la mastitis. Y este punto sí es muy importante porque la mastitis puerperal es otra de nuestras preocupaciones, ¿sí? En cuanto a al tema de poder nosotros, ¿no? Diferenciar y reconocer a ellas, ¿no? ¿Por qué tendrían que ir a emergencia? Siempre les decimos, si tienen fiebre, no, pero es normal, te va a pasar, y le comienzan a dar unos brebajes, o dicen, no, por el frío, no, te va a dar sobreparto, dicen algunos, ¿no? Y no acuden a la consulta. Ya cuando llegan a la consulta, pues ya la situación es mucho más complicada y el manejo obviamente ya demanda de hospitalizarla, de un tratamiento endovenoso, generando pues que ella se aleje de su recién nacido, porque el bebé pues no se va a poder hospitalizar muchas veces
con ella. Más aún se complicó en esta época de pandemia, ¿no? Entonces, la mastitis es la infección del parénquima glandular, el tejido celular subcutáneo, vasos linfáticos de la mama, y se manifiesta con dolor, eritema, induración o masa, fiebre, leucocitosis con neutrofilia, y tiene una incidencia del 2 al 5%. Siendo el germen causante más frecuente el Staphylococcus aureus, en un 50%. Además de la Escherichia coli, Streptococcus y Pneumococcus. Estas bacterias, ¿sí? Propiamente las vamos a encontrar en el aire, ¿no? En el ambiente. Y esto va a ingresar por medio del pezón. Estuve leyendo un estudio muy interesante donde decía la importancia de cuidar a nuestro recién nacido, ¿sí? De personas de las visitas, ¿no? Por época de pandemia, pues ha mejorado de manera indirecta esta situación. Pero he visto muchas veces en lo que los recién nacidos, viene la tía, viene el abuelito, viene la abuelita, y los besan en la boca, por ejemplo, ¿no? Generando pues una transmisión de todas sus bacterias al recién nacido. Y este recién nacido, pues al succionar el pezón de la mami, pues sería como un fomite porque el vehiculiza estas bacterias, ¿no? Entonces eso también es otro de nuestros puntos que debemos de tener en cuenta durante esta etapa tan importante de la lactancia materna. Luego tenemos de la mastitis, con respecto a la mastitis, tenemos que se inhibe la lactancia en exceso o mal estado de la mama. Obviamente una mamá con fiebre, con malestar, con dolor, pues no va a querer dar de manera adecuada de lactar a su recién nacido, ¿no? Le llega a descompensar el cuerpo y esto pues le va a ser muy, muy incómodo el poder continuar con sus actividades. La inhibición de la lactancia se realiza con carbegolina. Hay situaciones que hay que indicarle carbegolina, ¿sí? Medio comprimido cada 12 horas durante 2 días. Son situaciones extremas, por ejemplo, mamás con VIH, ¿sí? Que no puedan darle de lactar a su recién nacido. Así que estas situaciones sí requieren de un tratamiento, ¿no? En este caso, unas pastillitas para cortar esta secreción de la leche. Luego tenemos las pautas de los antibióticos, o sea, recordar que la mastitis ya es una infección, no es una inflamación, no es algo que vamos a poder con pañitos húmedos controlar. No, ya hay que atacar, en este caso la bacteria. Y bueno, acá en el Perú mayormente se usa lo que es la amoxicilina y el ácido clavulánico cada 8 horas, o la clindamicina de 300 miligramos cada 6 horas, o la cefalosporina de primera o segunda generación. También en algunos casos se utilizan la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas. En alguno de los casos que pueda ser alérgico, sobre todo a la penicilina. Un galactosele, que también, bueno, he visto algunos casos, pero son muy, muy contados, es un quiste único localizado en la zona central de la mama, y observábamos también que en alguna de las casos de las puérperas, ¿no? En este estudio que les estaba comentando, es que sucedía que las pacientes formaban algo distinto a una mastitis, que era un quiste único localizado en la zona central de la mama, ¿no? Bajo la piel. ¿Y qué es en sí? Es una obstrucción de un conducto galactóforo, pero que ha ocasionado una retención de leche y ha quedado comprimido, ¿no? Y obstruido este conducto.
y pues hay que diferenciarlo. Se intenta con presión, también con paños húmedos, pero si en caso no funciona porque es muy doloroso, hay que hacerle una punción, ¿sí? Obviamente nadie va a querer llegar a esto, porque después de esto la mamá tiene que continuar dando de lactar al recién nacido, ¿no? Entonces todo esto debemos de ir recortando. La infección puerperal, entonces, ¿qué es? Se define como la temperatura mayor o igual a 38 grados, ¿sí? Y que se dé al menos durante 2 días. No es una, es un pico de temperatura incrementada, no, sino es que sea constante y que sea más de 2 días y entre los 20 y 100 del parto. Se puede deber a una causa genital o extragenital. Por eso yo debo de reconocer primero cuáles son mis posibles causas principales y posteriormente ir descartando hasta llegar a la causa principal. Ahora, en los genitales, propiamente, si hay infección dentro de los genitales, tenemos endometritis, infección de la episiotomía, de la laparotomía, de la cesárea, las fascitis, la necrotizante, mastitis, lo que es la trombofolitis pélvica, séptica, y dentro de los extragenitales, que también vamos a tener estos, son aquellas complicaciones respiratorias, pielonefritis, absceso pélvico, trombofolitis, tirotoxicosis y la fiebre de origen medicamentoso. Ok. Seguimos. La endometritis, entonces, ¿qué es? Es la causa más frecuente de la fiebre puerperal y en la mayoría de los casos se produce por lo que es vía ascendente tras la colonización microbiana a nivel cervicovaginal. O sea, una paciente que acaba de dar a luz, ¿se expone más a alguna infección? Sí, porque este útero está aperturado, ¿no? Y suben inmediatamente las bacterias. Por eso es que todo tipo de atención tengo que hacerlo con las medidas de antisepsia posible. ¿Sí? Los factores de riesgo son el parto por cesárea, el número de exploraciones previas, el tiempo de bolsa rota mayor a 8 horas o la presencia de meconio en el alumbramiento manual. Diabetes, corionitis, heridas y desgarros del canal de parto. Entonces, lo que estamos observando aquí es que hay situaciones en las que van a aumentar el riesgo de tener una endometritis, ¿no? Aquellas usuarias que ustedes ya saben que es historia clínica, que ya viene de un antecedente de un RPM durante el proceso de la labor de parto, entonces ya tenemos que ir pensando en una posible endometritis, ¿sí? O aquellas situaciones en las que la usuaria pues ha tenido una lesión a nivel del canal del parto. Les comento que una vez hubo una tensión en el momento del parto, ¿sí? No me sucedió a mí porque yo no estaba atendiendo el parto, pero sí a una residente, recuerdo. Y en ese momento que yo dije, esto no puede suceder a todos, en algún momento. Era el que había habido un desgarro justo en el fondo, miren, este es el útero, ¿no? Y atrás está el conducto, todo el conducto de la pared anterior del recto, ¿no? Y en el momento del expulsivo hubo un desgarro en esta pared, generando que la paciente cuando vaya al baño a hacer deposiciones, las deposiciones ingresen, perdón, salgan por el conducto vaginal. O sea, imagínense esta situación, ¿no? De una usuaria, ¿sí? De una usuaria que ha estado normal, que ella dio a luz y que nunca pensó de que iba a pasar por algo tan terrible, ¿no? Se puede dar, sí se puede dar. Y hay que reconocerlo de manera inmediata para poder derivarla oportunamente. Tuvo que pasar por una cirugía esta paciente y esto lo realizó el urólogo, ¿no? Pero lo más importante es el diagnóstico oportuno. O sea, cuando le estaban evaluando se dieron cuenta de que la paciente en la
conducto de la vagina tenía heces, ¿no? Y obviamente con mal olor, y eso, pues, esas bacterias podían subir al lo que es el cérvix, ¿no? Generando, pues, unos loquios malolientes, ¿sí? Tenemos asimismo, acá está, el diagnóstico entonces se realiza. La exploración de fiebre, el dolor uterino a la exploración. Va a haber un pequeño dolor en el abdomen a nivel del útero, ¿sí? Pero algo que va mejorando poco a poco. El problema, ¿sí? El problema de este dolorcito que se pueda dar es que sea constante y sea más de lo usual. Si es así, es que algo está sucediendo. Cuando se evalúa a la usuaria cómo le fue la episiorrafia ya en la sala de puerperio, pues hay que visualizar que estos loquios no tengan o no emanen algún mal olor, ¿no? Que no haya una leucocitosis marcada, ¿sí? Y pues indican como referencia, ¿no? Colocarse lo que es la cefalosporina de tercera generación. Okay. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los tratamientos? Primero, recordar que esta endometritis, el tratamiento oral no se recomienda, ¿no? Porque esto pues va a tener que ser algo un poco más extremo, se podría decir, porque el tratamiento ya llega a ser endovenoso. Entonces, un tratamiento endovenoso, vamos a usar lo que es clindamicina, 900 miligramos, cada 8 horas, más gentamicina. Y lo que es el ácido clavulánico de 1 gramo y la cefoxidina de 2 gramos cada 6 horas. En caso de restos puerperales, que también se ha visto mucho, es que hay que hacerle un legrado. Obviamente ya bajo anestesia. Y bueno, tenemos también la infección de la herida quirúrgica que aparece en un 2 a un 5% de todas las cesáreas. Y esto obviamente va a depender de factores como la cantidad de tiempo que estuvo en sala de operaciones, como si fue un trabajo de parto prolongado, ¿no? Y todos estos antecedentes nos van a llevar a que podamos tener como comentaba, entonces, la infección de la herida de la cesárea, pues van a tener otros tipos de antecedentes. La malnutrición o la obesidad también es algo que nos preocupa. Pacientes que son anémicas tienden a ser más infecciones en la herida de la cesárea o en la episiorrafia. Por eso es muy importante la adecuada alimentación dentro de que no sea extrema la dieta se están realizando y que tenga el aporte necesario para poder continuar con este proceso. Se debe a gérmenes de la flora cutánea, ¿no? Sobre todo, o a los contenidos en la cavidad amniótica, en estos casos extremos de ruptura prematura de membranas que ha sido por horas, ¿no? La profilaxis siempre se habla de la cefalosporina de la primera generación vía intravenosa y la preparación de la piel con alcohol o clorhexidina. No hay evidencia ninguna en concreto que disminuya el nacimiento de la infección de la herida debido a la técnica quirúrgica. El tratamiento depende de la severidad debido a la técnica quirúrgica y el tratamiento depende de la severidad del cuadro infeccioso, ¿no? Vamos a ver. Ok, entonces vamos a pasar ahora, ya hemos hablado de lo que es fiebre puerperal, hemos hablado
de las posibles complicaciones que se dan durante esta etapa. Y ahora vamos a hablar de la más frecuente, una de las más frecuentes, que es la hemorragia en el posparto. Entonces, algo lee el sangrado, ¿no? La condición de sangrado que ocurrió durante el estado puerperal condiciona una inestabilidad mecánica, ¿no? ¿Y esto por qué nos preocupa tanto? Porque la velocidad, o sea, la cantidad de sangre que le llega al útero es de una manera aproximadamente de 150 mililitros por minuto en 20 minutos, lo que puede ocasionar una pérdida del volumen de hasta el 50%. Por eso es que es muy importante el manejo adecuado y sobre todo ¿no? Tenemos entonces también, bueno, que se dice que la hemorragia posparto actualmente tiene una complicación del 5 al 15% de todos los partos. Es la causa aislada más importante de mortalidad materna, por eso es que nos preocupa tanto y vamos a abordar de esta parte un poco más de todo lo que es hemorragia en el posparto. Y aproximadamente la OMS cada año dice que hay 150 mil muertes por una hemorragia posparto, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar también que no se controlan los cristaloides, iocoloides y vasopresores. Los signos clínicos o analíticos de coagulopatía y sangrado persistente, como es el sangrado en los puntos de punción, el sangrado gingival, el sangrado en la sábana del lecho quirúrgico, puede haber también un sangrado persistente y disminución del nivel de la conciencia del paciente, y el sangrado que corresponde a inestabilidad hemodinámica que no se controla con cristaloides o coloides y o vasopresores. Uy, se paralizó todo acá. Ahora sí. Ya. Y vamos a tener también el detalle de, bueno, en cuanto a función. Para yo clasificar, que este punto también es muy importante, es, no me voy a aprender todo de este cuadro, ¿sí? Porque el diagnóstico, vuelvo a repetir, es nuestro punto importante dentro de toda la ponencia, es saber más o menos frente a qué yo me enfrento. Si yo estoy en un establecimiento de primer nivel, pues yo voy a tener distintas causas, ¿no? Como primero saber específicamente a qué se debe la hemorragia, pero desde ya debo de ir preparándome para una posible complicación. Y para esto, algo básico, y creo que es algo que no debemos nunca de olvidarnos, es tomarnos la presión del pulso, ¿sí? Y visualizar el pulso, cuánto tiene nuestra puerta. Por ejemplo, si tiene más de 140, si su frecuencia es más de 140, pues yo no voy a esperar tratar de solucionar esto en mi establecimiento. Un establecimiento que quizás no cuenta ni con banco de sangre, no cuenta ni con hematólogo, no cuenta ni con el luciólogo, ¿no? Entonces, yo tengo que saber de que esta clasificación, que no voy a aprenderme todos los valores, ¿no? Muchas veces nuestra mente es frágil, pero sí, por lo menos, pautas como el pulso, que es básico. Por ejemplo, cuando yo tengo un pulso de mayor a 140, que es este de acá, voy a tener que usar ya cristaloides y hemoderivados. Si yo tengo un pulso de 100 a 120, tengo que usar lo que son solo cristaloides. Y si el pulso es menor a 100, solo cristaloides. Entonces, si nos estamos dando cuenta, pues esto me va a llevar a saber si yo lo voy a poder manejar en el establecimiento, pues es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Pero más allá de nosotros el manejo patológico, lo que nosotros vemos es cómo se debería de administrar o se debería de solucionar o ser parte del equipo.
¿sí? No nos creamos heroínas o héroes de poder solucionar todo en mi establecimiento. No, porque son situaciones que escapan de las manos. Ayer estuve en el hospital y había sucedido algo, bueno, muy aparte de la hemorragia, algo que quería comentarles, que espero no nos suceda, de verdad, porque son sucesos que se dan de manera infortuita y de mí, en un momento me puse a pensar o ponerme en el lugar de la colega, ¿no? Llamaron a mi establecimiento para poder derivar a un neonato, ¿sí? De horas, menos de 2 horas de nacido, porque este dice, directo me dijeron así, ¿no? El pediatra me llamó, nos llamaron y nos dijeron que quiero un cupo para poder hospitalizarlo en neonatología y la primera causa, ¿pero por qué? Bueno, lo que pasa es que al obstetra se le ha resbalado al bebé y ha tenido un golpe muy fuerte este recién nacido. Y este golpe fue en el directo al suelo, impactó, ¿no? Porque cayó todo en este balde de metal, o sea, cae todo el bebé, ¿no? Y esa era su principal preocupación para hacerle un control y un chequeo completo a este recién nacido. Son situaciones que pueden pasarnos, esperemos que no nos pase, pero imagínense el lugar en ese momento de la colega, ¿no? ¿Cómo habrá estado? ¿Cómo habrá reaccionado? Yo recuerdo mucho un parto que tuve en el que la paciente, pues, ya era su cuarto bebé y le dije puja, y creo que fue mi error porque ya estaba, que quiero pujar, y grita, bueno, y dije ya, y puja y vino con todo el bebé. No se me cayó, ni se me resbaló, ni tanto, pero sí sentí, ¿no?, una presión y poner más resistencia en las manos porque parecía pues que el bebé caía así como lo manifestaron ayer en el hospital. Entonces, en realidad son situaciones que pueden darse, son situaciones que nadie lo desea, obviamente, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la atención de parto. Y bueno, regresando a este punto de acá, el tema del pulso, y miren, la gran mayoría necesita cristaloides, y en el otro caso, cristaloides más hemoderivados, ¿sí? La frecuencia respiratoria, o sea, son signos básicos, ¿no? O sea, yo desde que estoy viendo a la paciente, yo estoy viendo cómo está respirando. Si ella tiene una frecuencia de más de 35, entonces ya estamos hablando de la clase 4. Si ella tiene una frecuencia entre 14 y 20, no habría problema. Si tiene una frecuencia entre 20 a 30 o de 30 a 40. Entonces, todo eso tengo que tenerlo para que no suceda otra situación. Bueno, criterios, cuando hay una pérdida mayor del 95% de la volemia, ¿no? Y el descenso del hematocrito de 10 o más puntos. El descenso de la hemoglobina de 4 gramos por decilitro. Hay establecimientos donde no cuentan con laboratorio, donde no cuentan con estas maquinitas que se usan de manera muy, muy sencilla para saber su nivel de hemoglobina. Y obviamente la clínica, ¿no? Endoscópicamente, ¿cómo la veo? La veo con vértigo, debilidad, simbiosis, ¿no? Les vuelvo a repetir, las mujeres a veces nos hacemos las fuertes, ¿no?, en ese momento, y no debería de ser así, porque también hay signos que se omiten cuando una paciente, pues, se trata de que el factor psicológico apoya mucho, sí, pero también hay que ser conscientes de que si hay algún tipo de patología o complicación, pues es el diagnóstico inmediato y poder iniciar tratamiento. Estos son las 4 T's cuando hablamos de el tema de hemorragias, ¿sí? Les comentaba que tenemos 20 minutos de receso. Entonces, si seguimos y terminamos antes, porque hay bastante información que compartir. A ver, me escriban, por favor. ¿Nadie? Continuamos y en los 20 minutos al finalizar terminamos antes, ¿les parece? Estamos ahí. Están presentes. A ver, voy a prender cámaras.
de ustedes, no puedo. Audios, a ver, ¿sí? ¿Terminamos antes? Sí, dice Sheila. Ahorita sí. Listo, ok. Bueno, entonces tono, trauma, tejido y trombo. El tono es otro de los puntos que nosotros estamos observando cada día más. El tono pues va a depender de factores externos. Por ejemplo, si a la paciente se le ha acentuado las contracciones con oxitocina, pues desde ahí tenemos que ir sospechando y que podría ser una toniuterina. El tono se pierde también porque haya habido un bebé macrosómico, ¿no? El tono se pierde cuando hemos estado en un haya habido una sobredistensión uterina, como por ejemplo en el polidramnios o en embarazos múltiples, ¿no? Y lo que es el trauma, que es el 10%, ya les conversé del trauma de la pared anterior del recto, ¿no? Y justo ahí salía, ¿no? Salía las heces por la parte de adelante, ¿no? El tejido, miren, algo que es tan sencillo y de verdad justo una vez estaba tratando de supervisar a un estudiante y vi cómo atendió de manera inadecuada la etapa del alumbramiento, que pese a que se le había indicado los pasos, pues jaló, traccionó y dejó adentro membranas. La paciente hizo una otorrinolaringitis uterina, quedaron membranas dentro, no podían extraerlas, las llegaron a extraer ya con anestesia, pero la paciente ya había, en la misma sala de expulsivo, ya había perdido más de 2,5 litros de sangre. Y cuando se observa a la paciente, pues estaba completamente pálida, tuvieron que hacerle un legrado, vinieron de UCI, llegó a hemoglobina 4, imagínense, por dos razones. También se pueden unir estas cuatro. En este caso, a ella le inducieron, pese a que era su segunda gestación, le acentuaron la labor de parto con oxitocina. Y eso lo he escuchado en muchas situaciones que dicen, ya, quiero que me limpies la guardia, ponle oxi a todas y ya. No, no, no es así tan sencillo como parece, ¿no? Y lo otro es el poder realizar adecuadamente la etapa del alumbramiento con los pasos que corran. Y problemas de coagulación como la trombina, que es muy escasa, pero también que se tiene que considerar. Dentro de lo que es el tono, tenemos lo que es la distensión uterina, sea por polidramnios o por una gestación multifetal. La infección de corioneuritis, la labor de parto rápida o prolongada, la multiparidad. ¿Sí? Entonces todo esto tengo que tener presente. Vamos a ver, acá está. Ay, se colgó otro. Ya, ahora sí. El entrauma, miren, justo un caso hubo de laceración. Cuando se estuvo atendiendo el parto, se visualizó, fue laceración, pero más que laceración, fue un hematoma que se formó. Ustedes saben que el primer punto del episiorraje es el más importante porque este es el que nos centraliza y nos localiza. Se hace 1,5 centímetros, 2 centímetros antes de del cortecito, ¿no? Y en esta zona, y les comento un casito pequeño que tuvimos la vez pasada, fue una paciente que estaba en puerperio y ella gritaba. Bueno, primero se incomodaba, ¿no? Primero decía, me duele, y todos le decían, bueno, señora, es normal, está dando de lactar, le puede doler el seno, le puede doler el útero, ¿no? Pero ya cuando ella comenzó a gritar, ya obviamente todos se alarmaron, ¿no? Y cuando se observó, ¿sí? Y cuando se observó qué es lo que había sucedido, se le hizo un tacto y cuando se le baja el pañal, ¿no? Está echada, se le baja el pañal, se visualiza, no se observaba bien, un poco oscuro, y se trata de ingresar y no se podía. Y se había formado un hematoma gigante justo en la zona del corte en el primer punto, porque al parecer no habían realizado adecuadamente el nudo,
¿sí? Y la paciente gritaba, gritaba, gritaba de dolor porque se le había formado como una especie de un durazno dentro grande. Y cuando le hicieron su hematocrito ya estaba ya muy, muy, muy disminuido, estaba como en 8 y estaba en 11 supuestamente. Entonces, en realidad esto es algo que a veces podría escapar de nuestras manos. Tendríamos, imagínense la misma situación en una zona rural donde no contamos ni con sala de operaciones ni con anestesiólogo, ¿no? La paciente era tan fuerte su dolor que tuvieron que sedarla, y al sedarla recién le pudieron hacer la debridación de ese hematoma y otra vez volver a realizar la sutura, ¿no? Pero esta vez obviamente de manera adecuada, ¿no? Vuelvo a repetir, estas situaciones podrían darse en nosotros, sí, esperemos que no se vean. Pero algo también que hay que recordar a estas personas es, a estas personas, no sé, profesionales, es que cuando hagan el primer punto, ¿no? Presionen con fuerza, ¿no? Siempre yo digo presionen un poco y que no haya ningún tipo de coágulo que se esté formando. Por eso es muy importante que haya sido afrontado adecuadamente y los nudos realizarlos de manera adecuada. Esa paciente estuvo completamente estuvo completamente mal, la paciente no podía dar de lactar después, hasta que es porque seguía sedada, ya la pasaron otra vez, la regresaron a su cama y bueno, pues llamaron la atención al personal que la había atendido, el que le había realizado la episiografía, porque a veces sucede que en hospitales uno atiende el parto y a veces no termina de atender todo el parto y otro viene y hace la episiografía, ¿no? Pero le llamaron la atención al personal que había atendido la episiografía. Y luego pues tenemos lo que son las inversiones. La inversión uterina, les comento un casito así súper breve, sucedió en Lima hace, a ver, que estamos este año 2021, más de 15 años creo. No, más de 10 años, porque yo todavía estaba ya, yo ya estaba de obstetra. Entonces, había sucedido de que la paciente trató de que la colega trató de atenderle el parto, ¿no? Perdón, le atendió el parto y en el proceso de alumbramiento no salía la placenta, ¿no? Y al no salir la placenta, pues viene el otro especialista, ¿no? Y le dice, uy, pero te falta fuerza, y no, algo así como llamándole la atención. Dice, no, pero es que esto no es normal. Y dice, no, vamos a ver. Y pues, tracciona, ¿no? Jala la placenta. Y hay una inversión uterina. No llegaron al hospital porque la paciente falleció en cuestión de minutos. El sangrado era irreversible, seguía saliendo sangrado. Y a causa de esto, pese a que el que había realizado ese procedimiento no era el obstetra, el otro profesional se fue a Estados Unidos, la dejó y ella pues sí estuvo como 5 años en la cárcel, ¿no? Entonces, si comento esto, no es en situación de uy, sorprendernos, sino de que tengamos mucho cuidado, porque no sabemos qué es lo que podría suceder. Cada parto es una experiencia distinta, ¿no? Pero el tema de la inversión uterina puede estar muy relacionado a otros factores. Por ejemplo, esto en este caso era una placenta creta, ¿no? Por eso es que no se podía realizar el alumbramiento fisiológico de manera normal. Entonces, a raíz de esto, se visualizó, ¿sí? Que la paciente llegó a fallecer y eso que estábamos en Lima, que hay hospitales cerca y todo, pero el tiempo de reacción y el tiempo de pérdida sanguínea es tan alta, ¿no? Cuando el útero sale con todo, que la paciente se descompensó, le dio un choque hipovolémico y falleció, ¿no? En cuestión de minutos. Entonces, esperemos pues, que obviamente que no nos suceda esta situación, pero hay que tener en cuenta algo.
Por ejemplo, situaciones como cesárea anterior. Si es cesárea anterior, puede formar una especie de una mala inserción de placenta y en este caso sería una placenta creta, percreta o increta, ¿no? Ok. Luego en el tejido retenido con la concepción. La placenta creta, increta o percreta, lo que ya habíamos comentado con respecto a la localización. Ahí está, acreta, percreta, perdón, acreta e increta. Vale, yo veo esta, acá está, ya. Y esta paciente que les comentaba era cesárea anterior, por eso les digo, ¿no? Siempre que tengamos un caso de cesáreas, lo primero que hay que pensar es en la posible complicación en el momento de la en el momento de la del expulsivo también. Aquí. Para no olvidarnos, una mnemotecnia muy rápida es viendo el orden en el orden alfabético, ¿no? Acreta, sí, que solo hay adherencia externa, increta, que ya ingresa al músculo, y percreta, que pasa el músculo. A y P. No, por orden alfabético sería así. No, primero es la A, luego la I, luego la P. Y esta es una presentación normal, ¿sí? Y el tema de la trombina, por lo que son las coagulopatías o lo que es la famosa, el famoso síndrome de Hill. Acá tenemos algunas causas, ¿sí? Que ya hemos ido mencionando, pero solo para recordar. Por ejemplo, causas de atonía uterina, una corioneumonitis, una fiebre, el agotamiento muscular. Pensemos siempre en esto. Una vez tuve una emergencia, pero sí fue en zona rural, y me dijeron que la paciente estaba 2 días en parto. Así me dijeron, tal cual. Yo me asusté cuando fui y la vi, estaba completamente deshidratada y la paciente estaba empujando y estaba en 6. Primigesta, era una paciente desnutrida, era una paciente que yo ni sabía que estaba embarazada porque era como que se nos escapó. Uno tenía que buscar a sus gestantes, pero en este caso sí se me pasó. No era sencillo trabajar en esta zona rural porque no se contaba con medio de transporte. Podíamos visualizar que la paciente pues usaban estas especies de polleras, y eran como 7 polleras, ¿no? Encima de su cuerpo, y se lo apretaban tan fuerte que ni cuando estaba embarazada se podía ver que estaba gestando, ¿no? La paciente estaba completamente desnutrida, talla corta, 1.45, y cuando la examino, ella estaba en dilatado 6 y estaba pujando, generando un edema del labio anterior del cervix, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Retención del tejido en cuanto a la placenta, lo que es el laquetismo placentario y la cirugía uterina previa. Ahí se fue. Coágulos, sí, los coágulos en el desorden de canal de parto, lo que es el parto instrumentado y el parto expulsivo. ¿Han visto alguna vez un parto instrumentado ustedes? Sí, en vivo. Que obviamente esta práctica lo desaprueban los neonatólogos. Nadie ha visto. ¿Y qué tal tu experiencia? ¿Alguien vio? Y si vio, ¿qué tal su experiencia? ¿O nadie ha visto? Nadie. Ahí está, están escribiendo. A ver, dice no todavía. Bueno, por lo menos Michelle me escribe. Ok, entonces son situaciones que se pueden dar. Esperemos, en realidad, y una vez yo lo vi cuando me enseñaron y lo hicieron con un tema de docencia. Los neonatólogos no aprueben esto, definitivamente no. Porque hay un daño que quizás en ese momento no se ve, ¿no? Pero sí puede ser a largo plazo. Así que hay que tener mucho cuidado. Estas son técnicas muy antiguas.
¿no? Son muy antiguas y muy invasivas para el recién nacido. Hay dos, ¿no? Uno que atacan como especie de, una pinza fester con pinzas y jalan, jalan y jalan la cabeza del bebé. Y la otra es por medio de una especie de un chupón. O sea, hay como especie de un chupón en toda la cabeza y aspira, ¿no? Como que aspira la cabecita del bebé en contra de la naturaleza de la madre. Luego ya lo hemos mencionado, lo que es la lesión de canal de parto, las roturas, las dehiscencias, las cirugías, lo que es la hiperdinamia, ¿sí? Y lo que es, acá está, alteraciones de coagulación, que son menos frecuentes acá en el Perú, por un tema también de raza, que lo relacionan mucho, pero también podría darse. Entonces, en cuanto al antenatalio uterino, vamos a ver el manejo activo de la placenta de forma sistemática y universal, mediante una conducta de los siguientes pasos. No hay que administrar la oxitocina, que es el uterotónico. Hay que hacer un clampaje y sección mantenida al mismo. O sea, es mantenido, no es traccionar y quedarse sin placenta, perdón, ¿no? Entonces, todo eso tengo que tenerlo presente. Y el masaje uterino tras el alumbramiento. El riesgo de hemorragia postparto va a aumentar hasta en 6 cuando se supere este tiempo, por lo que si se produce un cuadro de retención, deberá de realizarse un masaje de útero, pero muy suave, ¿sí? Realizar un sondaje vesical, porque a veces esto también es estar con la vejiga llena obstruye, ¿sí? El administrar oxitocina si no se está administrando, y realizar la maniobra de Krede, que es el ejercicio de presión sobre el útero, y esta maniobra se puede repetir 2 a 3 veces. Y lo último, bueno, si fracasan las maniobras anteriores, se recurrirá a la extracción manual de la placenta, siempre bajo anestesia. Si no tengo práctica, pues obviamente ni tocar a la placenta haciendo este tipo de procedimiento, porque demanda de todo un proceso, no es tan sencillo como parece. Ahí tenemos, este es el manejo de la hemorragia postparto, ¿sí? La estabilización de la hemodinámica. Y vamos a ver también el tema de poder identificar la etiología, que es otro punto importante. Ahí está. Vamos a ver la tensión arterial, la saturación, el pulso, que han de ser monitorizados y obtener de esta manera, pues, lo más importante, las analíticas cada 30 minutos. Y hay que considerar, ¿sí?, detener la transfusión una vez alcanzado una hemoglobina mayor a 8. El recuento de plaquetario o tiempo de coagulación. En caso de no mantenerse saturación de oxígeno superior al 92%, debe instaurarte oxigenoterapia de soporte con mascarilla. Simultáneamente ha de colocarse una sonda urinaria con triple función de favorecer la contracción uterina. Nunca hay que olvidarnos de este punto, ¿no? A veces dicen, no, pero la sonda es invasiva. La sonda es vital en este caso, porque va a generar que inmediatamente yo no lo voy a decir a mi paciente, párate y anda al baño a miccionar, porque no es el momento. Si se va a parar, el sangrado va a ser más abundante. Y eso es lo que yo quiero controlar. Luego tenemos, en el caso de, hay que prepararla, controlar la diuresis, y el controlar la diuresis, el colocar la sonda, no solo es para ver esto. ¿Por qué? ¿Qué sucede si esta paciente no micciona? Estamos hablando ya de un shock séptico incluso, ¿no? Que se puede ir complicando. Entonces, ese es uno de los valores. Tiene doble función al colocar la sonda, el vaciar la vejiga, pero también el saber que no se está complicando aún más la cancelación, ¿no? Y bueno, el volumen diurético adecuado es de más de 30 mililitros por hora. Esto es un poco en cuanto a los medicamentos que se utilizan. Ustedes tienen que ver de acuerdo a los lineamientos de su establecimiento de salud. No todos tienen el mismo protocolo, ¿sí? Pero más o menos estos son uno de los,
de los fármacos que se utilizan. Acá lo tenemos ya en español también. La oxitocina, la metilergonovina y la carbetocina, ¿no? Que también van a tener algunos efectos secundarios, algunas contraindicaciones. Este punto lo voy a dejar porque hay más información que tengo, así que ya ustedes, si desean, lo pueden, después lo pueden leer un poco más detallado, ¿no? El tema de los fármacos y el tema del manejo. Yo voy a compartir igual las diapositivas. Quiero que veamos un poquito este videito. Colocación de trajes anti-shock no neumático, TAN. El traje anti-shock no neumático, TAN, es una inversión de bajo costo, fácil de usar, reduciendo el riesgo de muertes asociadas a hemorragia obstétrica. Mecanismo de acción. El TAN aplica presión a la parte inferior del cuerpo y el abdomen, ayudando a estabilizar signos vitales, mantiene la circulación en órganos como corazón, riñones, cerebro y pulmones. ¿En qué momento debo colocarlo? En caso de hemorragias activas que estén causando inestabilidad hemodinámica, cuando se han identificado signos de shock hipovolémico, recomendable antes de obtener una vía venosa periférica. ¿Cuándo utilizar el TAN? Pérdida de sangre mayor a 750 ml, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, hipotensión moderada. Conformación del traje anti-shock. Es de material neoprene ligero, que se compone de 5 segmentos que se cierran herméticamente con velcro, fácil de usar, el cual consta de segmentos articulados de forma horizontal. 3 segmentos sobre cada pierna, un segmento sobre la pelvis, un segmento sobre el abdomen que incluye una bola de espuma de compresión. Colocación del traje anti-shock no neumático. Se coloca el traje por debajo de la paciente en decúbito dorsal hasta la 12ª costilla. Luego, colocar primero los segmentos de los tobillos, segmento 1 y 2. Tomar en cuenta si la paciente es de estatura baja. Se deberá doblar el segmento 1 si este fuera el caso. Continuar en orden ascendente, segmento 3, 4, 5 y 6. Los segmentos 1, 2 y 3 lo deben colocar dos personas que estén capacitadas. Los segmentos 4, 5 y 6, una persona capacitada. Ventajas de la utilidad del TAN. Disminuir la hemorragia, evitar intervenciones quirúrgicas, disminuir el número de transfusiones sanguíneas, estabilización del paciente durante el transporte en la referencia. Procedimientos que puede realizarse con el TAN. 1. Reparación de episiotomía, laceraciones vaginales y cervicales. 2. Extracción manual de la placenta. 3. Compresión uterina bimanual. 4. Aspiración manual endouterina. 5. Taponamiento con balón de compresión. 6. Pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal. 7. Cesárea. 8. Histerectomía. 9. Ligadura de arterias hipogástricas. Retiro del TAN. Bajo estricta supervisión del personal capacitado y con la paciente hemodinámicamente estable, hematocrito con 20%, presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca por debajo de los 100 latidos por minuto, se empieza por los segmentos del tobillo, segmento 1-1 y segmento 2-2 y así sucesivamente. Esperar 20 minutos, controlar la presión arterial y si esta baja a 20 milímetros de mercurio o el pulso aumenta a 20 latidos por minuto, se debe cerrar nuevamente todos los segmentos, aumentar los fluidos intravenosos. Después de estabilizar a la paciente, comenzar el procedimiento nuevamente comenzando desde los tobillos. Contraindicaciones en uso de TAN. Feto viable en el útero que puede estar a 20 minutos del parto. Pacientes con focos hemorrágicos por encima del diafragma, estenosis mitral, falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, laparotomía, etc. Guardado de TAN. Previa limpieza con agua y jabón, se deberá doblar el TAN en una camilla por segmentos, iniciando desde el segmento 1, por pares, de acuerdo al video.
Entonces, el traje anti-shock es muy interesante. Les comento algo que a veces cuando nosotros estamos en otro establecimiento, y va a depender mucho de desde qué punto de vista lo veamos, ¿no? O sea, nosotros estamos tratando de trasladar a una paciente de un establecimiento de menor complejidad a uno de mayor con el traje anti-shock. Y si nosotros no tenemos criterios de cómo funciona este traje o para qué sirve, como ya lo hemos explicado acá en este pequeño tutorial, a veces inmediatamente ni bien se le coloca, ni bien llega la paciente, se le está sacando todo el traje. Y no es así. El traje incluso se puede, la paciente puede ingresar a sala de operaciones con el traje incluso, ¿no? Porque lo que nosotros creemos, que queremos en este caso es generar esta función de disminución, ¿no? Miren, justo acá indica. Es de estatura baja. Se deberá doblar el segmento 1 si este fuera el caso. Está por acá. Continuar. Conforme se coloca el traje por debajo de la paciente en Para la colocación y el retiro, metros de ¿no? mercurio y Y incluye un también aumento viendo el 1 y tamaño, ¿no? 2. Algo también, Tomar ese en punto cuenta si la también es paciente. importante, porque si lo doblan o no lo doblan, si eso no es necesario. Todo esto debemos de tenerlo presente. Igual les voy a compartir ya el video dentro de los PPTs. Y algo también que quería comentarles era que ya la gran mayoría de los establecimientos cuentan con estos trajes. Lo que a veces siempre falta es un tema de capacitación o de reforzamiento, si ya lo sabíamos, ¿no? Igual ya vamos a compartir esto dentro de. Estos son algunos exámenes auxiliares y esto va a ser en un establecimiento ya de mayor complejidad. Lo que yo sí puedo hacer es trasladar a mi paciente, de referirla, la derivo, excelente. Pero si yo le estoy haciendo sus exámenes, ya inicié por este punto. Comunicarme con el otro establecimiento donde la paciente va a ser referida y decirle pues que ya se están procesando y se les envía, ¿no? Algo simple por WhatsApp, que es lo más rápido que ahora se utiliza. Y ya, mientras más datos se tenga de la paciente, los resultados van a ser mejores. No, no es que yo voy y la dejo a la paciente al libre y al final no sé nada de la paciente, ¿no? La idea, pues, es que también colaboremos con el centro que nos está aceptando o que nos está haciendo el favor de aceptar a la paciente, porque muchos establecimientos hasta a veces dejan de atender a sus propios pacientes para poder aceptar alguna emergencia aún más, aunque que amerita, pues, una atención inmediata, ¿no? Entonces, debemos de brindar las pautas necesarias, ¿no? Como el darle todos los datos posibles, el CARDEX, brindarle los exámenes, la analítica, ¿no? Del laboratorio y todo, ¿no? Porque esto les va a ayudar bastante a un diagnóstico oportuno, ¿no? Y a ver cómo está evolucionando la paciente antes de y después. Dentro de técnicas, hemos encontrado técnicas para poder nosotros referir a nuestras pacientes, como cuáles, la técnica de SEA, la extracción manual de placenta y el balón de Bakri. Son técnicas básicas, en realidad, que todos debemos de saber. Y si no, y si han escuchado, pues hoy día estamos para aprender esto un poquito. Y el principal punto o el principal fin de estas tres técnicas es que la paciente pues pueda entre comillas, estabilizarse y al estabilizarse, pues llegar, ¿sí? Al estabilizarse, llegar a poder con las funciones vitales estables, ¿no? Entre comillas, estables, porque ya están de por sí alteradas, y que el otro establecimiento, pues, la pueda manejar de manera adecuada, ¿no? Estos no son tratamientos, ojo, esto es un manejo inmediato, que es lo que nosotros hacemos como obstetras para poder referir a la paciente. Pero estas técnicas lo que van a salvar son vidas, ¿sí? Son vidas, así que son muy importantes. Ahí está la técnica de SEA, vamos a ver qué es lo que se utiliza, ¿sí? Son dos valvas de Esmann, dos pinzas anillo rectas. Y para esto es importante que yo cuando llegue a mi establecimiento tenga esto a la mano. O sea, no estar buscando en ese momento cuál es lo que falta, qué medicamento, qué pinza, no. Yo ya tengo que tenerla preparada para cualquier emergencia, ¿no? Obviamente,
no me voy a poner en duda si lo realizo o no lo realizo, porque va a haber un tiempo adecuado e ideal para nosotros poder tomar esta decisión de ya iniciar este tipo de manejos. De ahí las dos pinzas anillo curvas, la sonda Foley. Estos, vuelvo a repetir, estos materiales los tenemos en el establecimiento. El detalle es que a veces no sabemos dónde están o a veces no sabemos si funcionan adecuadamente, y si por ahí tenemos una pinza deteriorada, pues lo cambiamos, ¿no?, en la red de salud que corresponde a nuestro establecimiento. A veces dicen, no, es que no tengo, en ese momento no tenía sonda Foley. ¿Es mi responsabilidad? Sí, es tu responsabilidad, porque tú has tenido que prever desde hace tiempo que todo esté ok, y que situaciones tan básicas como una sonda o una pinza, pues estén en el establecimiento. Y si no están, inmediatamente reportar, hacer un petitorio, una pecosa, para poder solicitar estos tipos de materiales. Luego tenemos cómo se realiza. Vamos a colocar las valvas en la parte anterior, ahí está, y posterior. Es importante que yo necesite a una persona que me asista, ¿sí? No necesariamente tiene que ser otro obstetra, porque quizás no hay en ese momento, no hay quizás médico, puede ser la técnica, no hay problema. Lo importante es que haga pues lo que yo le estoy explicando. Cojo las dos valvas, una anterior y una posterior. Ustedes imagínense en este momento, cierren sus ojos y acuérdense cómo es una paciente en un puerperio inmediato. Es una paciente que está sangrando de por sí por el mismo parto, pero en este caso, pues este es un sangrado aún más abundante. Ese sangrado, el cual no me deja visualizar nada, porque la paciente a veces no sabe ni de dónde sale tanta sangre y sigue, es como un caño en ese momento. Yo he visto casos de, he presenciado casos de clave roja, y de verdad es desesperante no saber cuál es la causa en el primer momento y en segunda instancia saber si se va a poder controlar o ya referirla a la paciente de manera inmediata, que es lo ideal. No se tiene que referir de todas maneras si no cuentas, un establecimiento no tiene la capacidad resolutiva para poder atender. Pero lo otro es que antes de referirla, tengo que estabilizar. Entonces, colocar las valvas en la parte anterior y posterior, colocamos la pinza recta en el cerviz anterior, ahí está, pinza recta, cerviz anterior, luego tenemos la otra pinza en el cerviz posterior, miren cómo está, y también tenemos, le hacemos una tracción, pedimos al ayudante que devuelva nuestras pinzas. Lo que sucede en este caso es que primero estaba en la parte anterior y posterior las valvas, y después jalamos, traccionamos hacia un lado, al lado opuesto de lo que nuestro labio anterior de nuestra pinza, ¿sí?, está teniendo. Y ahí inmediatamente lo que estoy haciendo es tener una mejor visualización. Recuerden que en este momento el útero está muy expuesto. No es un puerperio inmediato, todo está crecido, se podría decir, incrementado de volumen, y visualizamos todo con mayor facilidad. El único detalle es que el sangrado me está obstruyendo un poco la vista. Lo que yo hago es con mi dedo índice, que es el más hábil, buscar el ligamento de McEnroe o cardinal, que es este, que justo, ahí está, circula prácticamente por esta línea. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es con el mismo dedo, ¿no?, coger, miren, acá nos han soltado las pinzas, con el mismo dedo, seguir el trayecto y pinzarlo acá con la pinza curva. Al traccionar con la pinza curva, lo que yo genero es que ya no haya circulación arterial en esta zona, o sea, en la mitad del lado izquierdo, porque es el izquierdo del útero, ¿sí? Luego vuelvo a proceder lo mismo, jalo, ¿sí?, todo lo que son las dos valvas para el otro lado y del labio anterior para el otro lado opuesto, y de esa manera otra vez comienzo a seguir la línea del ligamento de McEnroe o cardinal.
Luego palpamos donde termina el ligamento, ¿sí? Ahí está, palpamos y vamos a sentir. ¿Cómo sentimos este? Vamos a sentir una pequeña, incluso palpitación, pero muy, muy, muy pequeña. Les digo porque yo más de las veces cuando he instrumentado en cesáreas he podido examinar adecuadamente el útero, porque el útero sale de la paciente en el momento de la cesárea. Y es esto, ¿no? Miren cómo se palpa. Sobre todo vamos a ver qué es la unión, ¿no?, entre el cuerpo del útero y el cuello del útero. Eso es importante. La unión entre el cuerpo del útero y el cuello del útero, ¿sí? Y ahí hacemos tracción. Colocamos nuestra segunda pinza justo acá. Ahí está. Y ya, bueno, nos quedamos con las ambas pinzas en ambos ligamentos. Retiramos las valvas, ¿sí? Retiramos las valvas. Y nos vamos a quedar con, metemos el útero, evaluamos que no haya desgarro. Eso también es importante, porque si hay un desgarro cervical, ese sangrado no es por una atonía, no es por restos, es por el sangrado, es por ese desgarro. Entonces, en ese momento, si yo sé suturar, por ejemplo, un desgarro cervical, pues lo podría hacer, pero si no, ahí ya pues viene lo otro, ¿no? De tener que estabilizarla para derivarla a un establecimiento donde sí realicen estas técnicas. Ya colocadas las pinzas, colocamos la sonda Foley, ¿sí? Y algo importante. Se ha dado casos de que también ha habido una ruptura a nivel de la pared de la uretra, ¿sí? Y esto genera el sangrado. Cuando yo hago esto de colocar la sonda, no solo visualizo, ¿sí? Ah, acá, justo acá en esta parte, no solo visualizo si hay o no micción, sino también viene el color, ¿no? Si es un color rojo, es probable que haya una lesión interna. Y obviamente, pues eso ya lo va a ver un urólogo, ¿no? Y el urólogo va a tener que hacer esta reposición o este tipo de sutura interna dentro de la paciente. Ya transferida o controlada el sangrado, reiteramos nuestras pinzas, ahí está. Y si sigue el sangrado, se procede a hacer la cirugía abdominal para realizar la histerectomía, ligadura hipogástrica o las ligaduras de arterias uterinas, ¿no? Entonces eso ya va a depender mucho de cómo llegue nuestro paciente al otro establecimiento y qué tipo de resultados estamos evaluando durante su proceso de internamiento. Miren, este es uno de mis partos que lo realicé en la sierra, ¿sí? Y acá, bueno, nos atendíamos en posición vertical, la posición en cuclillas, la paciente estaba, y ella, y acá, por más que esté oscuro, por más que haya estado, miren cómo sale la cabecita del bebé. Horas y horas la mamita pujando. Pero de ahí, gracias a Dios, todo quedó bien. Y no olvidarnos algo tan importante como es nuestra medición de la placenta. ¿Sí? Ok. La placenta retenida puede causar hemorragia, shock y muerte, ¿no? Y ahora, la placenta que no ha sido expulsada 30 minutos después del parto se denomina placenta retenida. Sin embargo, cuando el manejo es activo y ya han pasado 15 minutos, también hay que observar a qué establecimiento va. El tema de tiempos, a ver, ahí está. El tema de tiempos genera pues de que este proceso haya sufrido más alteraciones. ¿A qué me refiero? Que si yo voy a observar en este caso a la paciente cómo se está cada vez descompensando más, pues tengo que tener ya criterios, ¿no? Como en qué momento la voy a trasladar, qué tan importante es saber cuánto está su hemoglobina, ¿no? Y lo importante es la causa también, ¿no? Que es lo que más nos... Acá justo en esta parte, allá por ejemplo en esta zona rural, ¿sí? Las pacientes no permiten que se les coloque agujas en ninguna parte del cuerpo. Ahí está.
Se debe proteger la piel usando batas con tazas, ahí está, con mangas largas y guantes. O sea, tiene que estar hasta acá, dicen, normalmente, para poder realizar esta extracción. Y no va a ser tan sencillo, pero vamos a tener que observar. Acá tenemos los insumos de venoclisis, los analgésicos, los anestésicos, los guantes, los lubricantes antisépticos, el paquete de parto, jabón y agua. Los pasos. Esto, miren, por más que estemos en una emergencia, por más que estemos con los nervios, en realidad, hecho trizas en ese momento porque se me puede morir mi paciente. O sea, lo peor que pueda suceder es que haya un fallecimiento en mi establecimiento. Y lo primero que yo debo de hacer es que todo quede, a veces por temas de tiempo, y yo lo he visto, no hacemos firmar, lo dejamos pasar y al final el tema legal es mucho mayor. Sí, hay que tener en cuenta esto. Por eso es que yo tengo que informar todo, tanto a sus familiares como a sus papás que están a espera. Solicitar el apoyo del personal. Bueno, eso sí, de todas maneras. Y abrir la zona, la vía endovenosa de cloruro. ¿Está? Se movió esto. Ahí está. Administrar atropina de 0.5 intramuscular o endovenoso. La quinta de 109. Acá está. 0.5. Intramuscular, y mire, en cuanto a los analgésicos, sobre todo hay que tenerlo presente. Por ejemplo, si yo nunca he administrado diazepam, pues ahí yo voy a tener en cuenta que la paciente pues se me puede, va a estar sedada, y si no, nunca he usado esto, pues quizás en un inicio me pueda asustar un poco, así que hay que tener mucho cuidado. Lo ideal es que haya más apoyo dentro del establecimiento, todo el apoyo que necesitemos. Es un manejo en conjunto, ¿no? Cada uno va a tener una cierta función, pero también tenemos que saber los efectos secundarios de cada fármaco. Colocamos guantes estériles, limpiar los genitales con agua y jabón, aplicar un antiséptico, ¿sí? Colocar los campos estériles, colocar una mano sobre la sínfisis del pubis y presionar sobre la parte más baja del útero. Ahí está, poco a poco. Ahorita vamos a ver la imagen. O sea, cuando yo tengo un campo estéril en la zona de encima del abdomen, del útero, lo que yo observo, ¿sí? Lo que yo observo es que poco a poco llegue a saber hasta dónde es el límite. O sea, mi mano de fondo me va a servir como guía, ¿no? Para no poder hacer otro tipo de atención. Se ha visto casos en los que se ha querido hacer el retiro de placenta y decían, no, pero no hay placenta, no llego, ¿no? Y es que se estaba ingresando por el fondo del saco de Douglas. También hay casos así. Tiene mucho cuidado con nuestra anatomía. En cuanto a la placenta, vamos a ver cómo se llega. Coges con tus dedos índice, ahí está. Primero el dedo medio y el índice comienzan a localizar la base de la placenta. En realidad, a localizar la parte externa de la placenta, ¿no? La más distante, y se le hace seguimiento. Para eso yo debo de más o menos seguir por donde se encuentra mi útero, porque el útero está muy, muy, muy incrementado de tamaño, y me voy a guiar con el cordón umbilical primero. Sigo el cordón umbilical, me voy a llegar donde está la placenta, y ahí de manera muy, 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 sin traccionar, ¿sí? Comienzo a ingresar, a retirar, a desplegar esta parte de la placenta y el útero. Pero si acá hubiera una inserción de placenta, ahí sí, pues obviamente no voy a continuar, ¿no? Paro y dejo todo esto. Luego tenemos, acá está. Cuando la placenta está separada y la palma de la mano, estimular la contracción con la otra.
¿no? La contracción, porque recuerden que ustedes están pasando por muchos minutos de tensión, que su paciente no para el sangrado, que su paciente está con la placenta adentro, y yo al extraer esta placenta lo que va a generar es que esté débil y haya perdido su autonomía. Las membranas deben jalarse lenta y cuidadosamente fuera de la misma forma utilizada para la extracción de la placenta. Ahí está. Y realizar el masaje. Cuando termino ya de sacar la placenta, lo que yo voy a hacer es puño. Y al hacer puñito, acá esta mano está encima del útero, sí. Pero tengo que tener un campo acá encima. Eso es lo que lo hemos ido diciendo en las diapositivas anteriores. Se administra entonces 10 unidades internacionales de oxitocina, examinar a la placenta, administrar un antibiótico de amplio espectro como la ampicilina, registrar la información, ¿sí? Incluir la estimación de la pérdida de sangre y si persiste la retención de la placenta, considerar una posibilidad de acretismo placentario, que eso va a ser quirúrgico, ¿no? Un acretismo placentario lo que nos va a conllevar es a que es a que tengamos que estar entendiendo que la paciente es un ser complejo. Por ejemplo, si ha habido antecedentes de ligrado o ha habido antecedentes de cesáreas o miomectomías o ligrados, pues eso es un factor que suma a que pueda tener estos tipos de adherencias en la placenta. El balón de Bakri. Acá vamos a hacer un balón de Bakri artesanal, el cual vamos a tener en cuenta para qué situaciones. Para situaciones propiamente de atonía uterina. La atonía uterina es una enfermedad mortal, ¿sí? ¿A qué se debe? En el caso de ella, como era su unigesta, de la paciente que les estaba comentando, se debía a la sobredistensión, pero sobre todo al uso de oxitocina. ¿Sí? Esta paciente que llegó a hemoglobina 4. Entonces, como yo sé que falta que haya un tema de tono en el útero, el balón de Bakri al crecer, ¿sí?, forma que haya una resistencia en el útero. ¿Sí? Que haya una resistencia y por ende, pues vamos a visualizar esto. Entonces, en el balón de Bakri lo que yo voy a necesitar es lo siguiente. Dos pinzas Forester rectas, ahí está, que son casi los mismos materiales. Una tijera. Una valva vaginal o la parte inferior de un espículo. Ahí está. Y vamos a ver acá lo que es la sonda Foley. El preservativo y el hilo de seda. Ahí está, por acá. A ver, vamos a ver. Se movió. A ver, ratito. Ay. El hilo de seda, el clam. Y el cloruro. El cloruro, indican que es preferible en esta presentación, pero si cuentan con la otra, la del frasco, no habría problema. De todas maneras, hay que saber más o menos la cantidad que hay que ingresar de cloruro. El equipo de venoclisis, y lo que vamos a hacer es con una jeringa, con punta cónica, ¿sí?, el recipiente. Ahora, esta jeringa supuestamente es de 50, pero les comento que es bien complicado conseguir una jeringa de 50. Hay jeringas de lo que es 20cc y con las de 20cc se trabaja y varias veces se va aplicando lo que es en este caso con la misma jeringa. Lo que yo voy a hacer es, si usaba una vez una sola toma, ahora voy a usar dos a dos y medio para llegar a los 50. Es una aproximada. El recipiente de agua estéril, ahí está, eso les decía, esto sí tenemos en el establecimiento, lo que a veces no sabemos es dónde está, y en un tensiómetro que nos va a servir para hacer la presión en el balón de Bakri. Esta es la solución de yodo povidone.
Colocamos el preservativo en la sonda Foley. Ahí está. Ahí está. Miren, algo importante que me han preguntado muchas veces en taller, incluso de esto es, ¿pero lo puedo hacer con guantes? Sí, lo puedes hacer con guantes, pero les comento que entre un guante y un preservativo, pues el preservativo va a ser mucho más resistente, ¿sí? Hay que recordar, por favor, hay que recordar que todo establecimiento de salud tiene que contar con preservativos, ¿no? Ya que no cuente con preservativos y es algo extremo, ¿no? Y en cambio, ustedes supongo que también han visto cómo se usa el preservativo, ¿no? El preservativo cede tanto que te lo puedes poner en la cabeza, lo puedes poner en tus botas, lo puedes poner en tus pies, hasta en el tobillo, ¿no? O sea, estira, ¿sí? Y para que un preservativo esté roto es porque obviamente ha sido deteriorado después de la compra mayormente, ¿no? Porque no debería de estarlo, ¿no? De todas maneras, acá nos vamos a cerciorar si está roto el preservativo. Entonces, colocamos el preservativo. Recuerden que ustedes, esto, si bien es cierto acá, está por paso, lo hacemos de manera lenta. Esto no es así en la práctica, ¿no? En la práctica esto tiene que ser ya rápido, rápido, porque si no, pues la paciente mientras más sangre pierda, pues el riesgo es mayor de que llegue a fallecer incluso, ¿no? Está. Se sale y se entra. Y ahora sí. Lo que vamos a hacer es colocar el preservativo, ¿sí? En la sonda y con un hilo de seda ajustar. Ahora, hasta para hacer estos nudos es triple nudo. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. ¿Sí? Para que no se salga. Acá está. Se carga la jeringa con agua. Vamos a ver, son 50 cc supuestamente. Y se comienza a llenar. El llenado del preservativo en el agua, ¿sí? Debe de ser de manera paulatina. No lo voy afuera, no lo voy a llenar todo, todo, absolutamente no, porque tiene que ingresar primero, así como el tamaño que está, ya puede ingresar adentro del útero. ¿Sí? Así tal cual. Y se va a conectar el equipo mediante la sonda Foley. Acá está la solución salina, que vamos a tener un tensiómetro, ¿sí? Y lo vamos a abrigar. Al abrigarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es presionarlo y comenzar a llenar este. Una vez llenado el botón, lo aseguramos con el clamp o con el hilo de seda. Al finalizar, ya cuando ya esté todo completamente lleno, en este caso, miren, estamos hablando de un balón ya un poco, miren, acá en este caso, ya, pero recuerden que esto es para la práctica, pero en el momento de la atención, hemos tenido que ingresar el preservativo solo lleno un poco, así como acá, así nada más. Sí, solo que ahora se está visualizando en la imagen cómo debería de llegar en cuanto a tamaños, ¿no? Recuerden que el útero, pues el útero a inicios del embarazo estaba entre 7, máximo 8 centímetros. Y ahora estamos hablando de una longitud de más de 30 centímetros incluso, ¿no? Que eso va a demandar, pues, de que sea mucho más alto. Eso sí, y justo el segundo. Y lo otro también que hay que tenerlo presente en cuanto a la solución salina, antes que me olvide, es que cuando nosotros lo hemos hecho en práctica, cuando nosotros usamos el de frasco, el frasco normal, el rutinario, no el de bolsita, sino el normal, tenemos que hacer mucho más fuerte la presión cuando hagamos esto. Acá. Ahí.
Ahí. Presionamos manualmente o usamos extensión. O sea, comenzamos a inflarlo, inflamos y esto pues genera de que pierda la... Ahí está. De que pierda el tema de la elasticidad. O sea, la presión lo que me va a hacer es que llene el globo y no retorne el agua. Porque si retorna el agua, pues estoy haciendo doble trabajo. Y lo que yo quiero ahorita es mejorar el tema de tiempos. Ahí está, miren. Una vez llenado el balón, lo aseguramos con un clamp o hilo. Ahí está, o hilo de seda. No olvidarnos que todo procedimiento debe de contar con las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿no? Con Yodopovidona yo ya debido de realizar estas medidas de bioseguridad, porque si mi paciente se me complica, pues van a decir pues que le ha dado una fiebre, que ha habido un mal manejo, ¿no? Entonces todo esto tiene su criterio en cuanto a en qué momento lo voy a realizar. Recordemos que, bueno, esto es una maqueta. Pero cuando estemos frente a la paciente, pues el sangrado es mucho mayor. Vamos a seguir viendo que sigue sangrando, ¿sí? Pero ya necesitamos frenar esto. En plena clave roja, recuerdo cuando yo escuchaba como el luciólogo le decía, no sé, a ver, María, la paciente, María, María, ya, María, despierta, no te duermas, no te duermas, no te duermas. ¿No? Y en realidad esa es otra de las prioridades, ¿no? Que quieren que duerma la paciente para que pueda incluso a veces hasta colaborar. Sí. Y lo otro es colocarle la sonda, también realizar las medidas de bioseguridad adecuada en la parte de la entrada de la uretra, también hay que hacerle una limpieza adecuada. Colocar la banda en el espejo anterior. Ah, ya, eso es para la cepillación. Ahí está. Y vamos a ver el tema del labio anterior. ¿Por qué yo pinzo el labio anterior? Cuando yo pinzo el labio anterior, lo que yo genero es que haya una especie de estabilidad en el útero con una mano y con la otra ingresar el balón de Bach. Ahí está, miren. Ahí está. Miren, labio anterior e ingresa. Ahí estamos. En esta zona, miren, cuando están colocando en la parte anterior al centralizar, hay que recordar. Otro punto es no lastimar mucho esta zona porque otra vez vuelvan a recordar cómo es en el momento del expulsivo. Después del expulsivo hay grietas o hay laceraciones en la parte del cervix, ¿no? Y pues esto va a generar un poco de temor de incluso introducir otra pinza, ¿no? Y lastimar más. Así que tener mucho cuidado por el momento de la colocación, que es este. Acá está. Se realiza la conexión con el equipo de venoclisis. Acá, ahí está. Y se va esto. Se me corta. Ya, ahora sí. Y ahora, ¿cómo se va a quedar la paciente? La pregunta es, ¿se queda con el balón dentro? Sí, va a llegar con el balón dentro hasta el centro de referencia, ¿sí? Y con mucho cuidado de haber clampado adecuadamente. Por eso se necesita mucho el clamp. Y el clamp siempre hay, porque en el dentro del equipo de atención de parto hay un clamp, ¿no? Pero hay que separarlo solamente para esta técnica del balón. El clamp va a formar como especie de un cierre que presiona y no dejas que el agua se elimine. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, estas son redes.
esto es un poco de lo que hemos conversado hoy día, lo que son complicaciones en cuanto al puerperio, y una de las más importantes es hemorragia postparto, que ya hemos tratado. Algo que también hemos visualizado bastante es que las pacientes están llegando a emergencias por un tema de resfriado, ¿sí? En algunos de los casos ya con fiebre. Y bueno, se relaciona mucho con el tema de COVID también, estamos pendientes de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? En a nivel intrahospitalario, dentro del hospital hay varios ya colegas que les ha dado otra vez, ahora recién, y están hablando de una tercera ola, esperemos que no sea así. ¿Por qué es importante esto de cuáles son las complicaciones? Porque son las más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay episiorrafia o dehiscencia de episiorrafia, lo que hay que hacer es una adecuada sutura, ¿sí? Si ya pasó un año, pues ya es demasiado. Lo importante es que haya acudido inmediatamente, ¿no? La paciente que se ponga su doble protector, su doble mascarilla, su protector facial, y que no se preocupe por el resto, porque dice, no, pero es que me voy a contagiar de COVID. Sí, pero más si tiene una complicación que demanda, pues, de una atención inmediata. Entonces, eso también tengo que tener presente. Lo otro también con respecto a complicaciones, el tema de la lactancia. En alguno de los casos, a veces con la jeringa de 20, aspiraban, ¿no? Pero esto también se ha encontrado de que está generando laceraciones aún mayores, y obviamente, pues, con laceraciones es sumamente doloroso el dar de lactar. Así que la otra medida que indican en cuanto a poder, ¿no? A poder la paciente que lapte adecuadamente, es siempre decimos, ¿no? El primer intento de lactancia del recién nacido, pues, es la mejor, y tiene que ser llevada de la mejor manera, por un tema de evitar, también llegan a veces por dolores intensos de columna, porque tienen una mala posición, ¿no? O sea, están que se doblan completamente las pacientes, siempre decimos, ustedes tienen que estar lo más cómodas posibles dentro de la etapa de la lactancia, porque si no hay comodidad, hay mala técnica, pues puede venirme con una mastitis que muchas veces llega a ser hasta a veces quirúrgico, ¿no? O sea, ya imagínense algo tan, tan complicado. Y lo otro que no he mencionado, porque es también un tema mucho más complejo, es el tema de las infecciones del tracto urinario, ¿no? Las pacientes a veces no se hidratan de manera adecuada, se forma sedimento, la misma vejiga tiene como especie de una formación de sarro dentro, y esto hace que la orina, pues, si la paciente no toma orina, pues se comienza a generar como especie de un caldo de cultivo, ¿sí? Un caldo de cultivo para que las bacterias comiencen a proliferar. Por eso yo les digo, mínimo, mínimo 2 litros de agua al día. Las demandas de tu recién nacido, y a veces se relaciona mucho con el tema de peso, mayormente el varón, los bebitos varones son los más demandantes. Ellos son los que están llegando a las emergencias por deshidratación. Imagínense, un recién nacido por deshidratación, más que una no sé si los varoncitos son más mamones que las mujercitas. Y en la práctica a veces se ve, ¿no? Que llegan más al tema de emergencia que las mujeres. Lo otro también es el tema de los cuidados en cuanto a las heridas, ¿no? La episiorrafia o a la herida intrahospitalaria. Siempre, si no va a poder regresar, señora, por favor, quiero verle sus puntos. Dependiendo de con qué tipo de cirujano atienda en ese momento, hay cirujanos que no dejan nada en cuanto a los hilos de la cesárea, no hay hilos, ¿sí? Es subdérmica su sutura, ¿no? Y en los otros casos no. Ahora, yo les pongo un caso así súper breve. Paciente que está con una dehiscencia de episiorrafia, ¿sí? Pero ya pasó más de 4 semanas. Y ella sigue ahí, dice que sentía un huequito, que no. ¿Qué podrían indicarle? Hay cremas que yo he escuchado muchas en distintas presentaciones, o pacientes que solo han tenido un desgarro, algo pequeño, y que yo debería de brindarle, pues, en ese momento algún tipo de tratamiento de emergencia, ¿no?
por ejemplo, para que la episiorrafia no se infecte. Pacientes con anemia son candidatas número uno a hacer infecciones de heridas, ¿no? Entonces, por eso tengo que tener en cuenta siempre que las vitaminas van a seguir siendo importantes, pero no esperar hasta la etapa de puerperio para mejorar su hemoglobina, obviamente, ¿no? Entonces, que hay una cremita, les voy a comentar porque es muy buena, me ha funcionado con muchas de mis usuarias, y no sé si lo habían escuchado, lo que es Niofen o lo que es el ácido fusídico. Ahí está. Al 2%. Se fue. Dos. Ahí está. Niofen o ácido fusídico a los, o fusidín también he visto, como fusidín al 2%. Compren en genérico, en lo que tenga la paciente en ese momento, porque es lo mismo. Esto se aplica de 2 a 3 veces por día en toda la herida y ayuda a que no se infecte y que cicatrice rápidamente. Sí, esto lo hemos visto mucho. O hay pacientes que no se les ha suturado, pero si hay unas leves laceraciones que les arde demasiado cuando micciona, que se coloquen esa cremita y con eso van a poder miccionar. ¿Sí? Y bueno, siempre el tema, el tema de la lactancia ya lo terminamos, pero también no olvidarnos que siempre las pacientes tienen que estar constantemente evaluándose sus pezones y toda esta glándula mamaria para que no se obstruya, que no se ponga dura completamente. Esas son parte de las recomendaciones que nosotros damos dentro del momento del alta, ¿no? Tracto urinario, tromboflebitis, ¿qué más tenemos? Otra de las complicaciones también tenemos lo que son las el tema psiquiátrico, no psicológico, psiquiátrico ya, como la psicosis puerperal, la depresión puerperal también. No vamos a darle tratamiento ahí, pero sí lo vamos a derivar de manera urgente para que la paciente no. Ha habido casos de psicosis puerperal en que la paciente ha querido asfixiar a su recién nacido. Y sin ir muy lejos, yo tuve un caso de una paciente de 16 años que tuvo depresión puerperal y lo asfixió y lo mató a su bebé. Cuando yo llegué me quedé pasmada, fue mi serum hace muchos años. La paciente con la misma pollera le había asfixiado a su bebé. Y cuando yo llegué, ustedes lo veían, el bebé parecía que estaba descansando, ¿no? O sea, no tenía ni, no estaba ni pálido, ¿no? Y pregunto bien y era que ella lo había matado por un tema de depresión. ¿No? ¿Cómo habrá sido? ¿Quién habrá sido el padre? Ella no hablaba español, pero la familia sí la defendía, ¿no? Por ser menor de edad y que por esa justificación de no estar completamente razonable, pues han perdido una vida, en este caso del recién nacido, pero también, ¿no? El que la paciente pues haya tenido una terapia con anticipación y no llegar a estos casos extremos, ¿no? Lo otro, con respecto al tema psiquiátrico, ¿ustedes ven? Porque yo no me veo. No se ve. Hoy día ha estado terrible la señal. Vamos para allá en la cámara, dice. Ok, colegas, entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Cualquier consulta, si no tienen dudas ahora, ahí les dejo mis redes. Para cualquier caso que quizás desean compartir o alguna inquietud, ahí estamos. Y igual estamos siempre para apoyarnos. Nos vemos, se cuidan, no hemos terminado antes. No ha habido preguntas tampoco. Por eso también estamos terminando un poquito antes, porque nos hemos quedado sin receso.
Okay. Nos vemos. Gracias, Diana. Y ya les voy a compartir ahorita los PPTs para que les puedan compartir en sus correos o en su... No me veo. Sí, Mi... buenas tardes. Sí, mi cámara Sí. no prende, no sé por qué. Estoy hace rato. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. O sea, Kelly, agradecerle por la ponencia. De hoy, justo estábamos esperando para certificado, bueno, el pago completo se les va a estar enviando en el transcurso del día de hoy y algunos debe estar llegando a su correo electrónico en este momento. Sí, la misma manera también los materiales, tanto en este caso lo que es la clase grabada y las diapositivas también se les va a estar enviando. También recordarles que les dejé mi correo electrónico, me parece por aquí, en el chat. Sí. Les dejé el correo electrónico para que se pueda consultar. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Pueden activar el audio o pueden escribirme por el chat. Bien. No se escucha, muchas gracias. ¿No se escucha, Sofía? Tratando de... Ahora sí. Ahora me logran Sí, ahora escuchar. sí. Sí, ahora sí. Bien, comentarles nuevamente que todas las personas que en este caso hayan realizado, bueno, que ya realizaron el abono, se les va a estar enviando tanto los certificados, sus correos electrónicos. Las personas, perdón, a todos les va a llegar a través de correo no deseado o spam posiblemente, ya que el correo de nosotros es de empresa, entonces se filtra. Más que todo les damos estas indicaciones por si no lo llegaran a ver dentro del correo en bandeja de entradas, ¿de acuerdo? Comentarles que también la clase la hemos hecho a través de un en vivo de Facebook y a todas las personas en este momento también nos están viendo, a quien esté conectado por Facebook y nos han consultado por el tema del certificado y la grabación de la clase y las diapositivas. Les he dejado un número de atención también para que se puedan comunicar con nosotros y se le pueda brindar la información necesaria. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda para poder ayudarlos en este momento? Si desean, pueden activar el chat, el audio o escribirlo por el chat. Bien, entonces creo que eso sería todo por el día de hoy. Agradecerles nuevamente a todos por su participación, tanto a las personas que están por Zoom y a los que están en la transmisión en vivo en Facebook. También agradecerle a los que se traquen el chafloque, como han podido ver, y bueno, también veo muchos de los comentarios de agradecimiento y también he visto que lo han hecho
algunas consultas, algunas preguntas. En realidad, agradecerles a todos por la participación, nuevamente a los CETRA. Esperamos que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Thank you.